En su visita a Córdoba Capital, la secretaria general del PP Andaluz ha remarcado el compromiso del partido político en apoyar la candidatura de Córdoba a ser la base logística del Ejército de Tierra, una candidatura a la que también opta la ciudad de Jaén y que recibirá el nombre del Gobierno de la Junta el mismo apoyo. Así lo ha manifestado Loles López, la también presidenta del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, quien ha dicho que el PP promoverá una proposición no de ley para que la Cámara Andaluza respalde la iniciativa Córdoba reclamando de paso tiene un potencial logístico tremendo tremendo creo que es uno de sus puntales económicos sin duda alguna Andalucía en general lo tiene pero necesitamos el desarrollo el desarrollo en todos los sentidos el desarrollo en las infraestructuras y en las infraestructuras ferroviarias de ahí ese eje central que solicitaba el presidente de la Junta de Andalucía que es fundamental y cuenta con el respaldo de alcaldes de todos los colores políticos. Esa es una infraestructura que el gobierno de España le debe a esta tierra. Los dos partidos que gobiernan en coalición en el Ayuntamiento de Córdoba, PP y Ciudadanos, han llegado a un acuerdo en cuanto a la cifra del presupuesto municipal. La delegación de Hacienda ya está ultimando. Ese proyecto de presupuesto que yo estoy convencido que a lo largo de la semana que viene podrá ser presentado ya públicamente. Un anuncio que ha hecho el propio alcalde, destacando además el interés de los operadores logísticos en el punto de Liguerón gracias a la colaboración del Ayuntamiento Cordobés y la Junta, que esperan que el suelo de la Rinconada pueda servir para acoger la base logística del ejército, y si no, urbanizarla para ponerla en carga de inmediato.